Padiusi, quell'idea, quell'idea, l'olani che can, dice, nacquacan, la cilatro mexiconi, e l'untulani che can, dice, doni, nacquacan, la cilatro, ni, rui tu lai flin 2020, la tragasito, la tragalas, soli, soli vili, soli derali, la tragatuzag, len, ornecan, dice, len runtulani che can, dice, Padiusi, Raimundo, scleno, so, su, len netto, naza, La nido runto yukuis inali lenga garului tu zian jin tun kan bibi walaz tu kan bibitis diza dona kuala chilatru mexicani. Pues buenos días con todos. Bienvenidos a la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2020. Este es el lugar donde se festejan las lenguas originarias en su emisión a distancia por contingencia sanitaria COVID-2019. Pues tenemos a nuestro invitado, bienvenido Raimundo Cruz. A continuación voy a leer su semblanza. Para quienes no conocen a Raimundo, él es originario de Santa Cruz de Ayagavila, del estado de Oaxaca. Es comunicador popular y activista digital en su lengua materna. Ha colaborado con Radio Aire Zapoteco, conocido como Bushiza, y Estéreo Comunal, Radios Comunitarios. Pertenece a la red de activistas en lenguas indígenas con la finalidad de visibilizar la lengua y la cultura zapoteca en redes sociales y en la internet en general. Por ello, ha creado Bnishita, disponible en YouTube, Twitter e Instagram para quienes quieran seguirlos. Y pues bueno, pues bienvenido a esta feria. Muchas gracias por participar y por aceptar la invitación que te hace el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pues en esta emisión ante esta contingencia por COVID-19. Pues adelante, sin más preámbulo, Raimundo, veamos tu presentación y pues podemos empezar con la primera pregunta, que consiste en saber qué es y en qué consiste este webinar 2020 denominado Didashita, que tú estás desarrollando actualmente a distancia y con la gente que habla esta lengua y otros interesados. Pues adelante, Raimundo. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Raimundo Cruz Miguel, soy originario de Ayagavila. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias por la presentación. Agradezco al INALI por esta invitación. Y bueno, para empezar, quiero comentar sobre el seminario web que estamos desarrollando vía YouTube. Tenemos un colectivo que se llama Bunishiza. Bunishiza es el gentilicio de la gente que habla zapoteco del rincón. Oficialmente se conoce como Zapoteco del Rincón. Nosotros en nuestra lengua le llamamos Dizashiza. Dizashiza es la autodenominación de lo que se conoce como Zapoteco del Rincón. Entonces, esta iniciativa es para visibilizar el Zapoteco Shiza, para darle presencia en Internet, en las redes sociales. Y para eso, pues hemos creado nuestro perfil en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde estamos haciendo videos sobre zapoteco, sobre la cultura, las tradiciones. Y ese seminario web surge en esta cuarentena, en esa época de la cuarentena, con el objetivo de difundir actividades que se están haciendo en torno al zapoteco. En torno al zapoteco Shiza, principalmente, pero también hemos abordado otras actividades que se están haciendo en torno a otras lenguas zapotecas. Por ejemplo, hemos estado trabajando con Irma Pineda. Hemos estado trabajando con Ana Alonso, ¿no? Que son de otras lenguas zapotecas, pero la idea es que también se difunda el zapoteco Shiza, pero también que podamos conocer otras iniciativas de lenguas zapotecas que nos puedan inspirar para hacer nuestro trabajo. Entonces, el seminario, el webinar de Shiza, es un webinar que busca posicionar el zapoteco y difundirlo en Internet. Gracias, Raimundo, por esta introducción. Pues, y además de este webinar que pues, como bien has señalado, es la que consiste en la visibilización de nuestra lengua madre y de lengua de más de 30.000 personas en la región, ¿qué otros proyectos o actividades se ligan a este webinar 2020? Sí, hay varias actividades en este marco. Pues tenemos, yo en la universidad hice un proyecto de titulación que se llama Enseñanza del Zapoteco a través del video.
Entonces, también es una posibilidad para crear contenido audiovisual. Pues es parte de lo que estamos haciendo en el seminario web. Y pues también, como te decía, está ligado a nuestra iniciativa de Buenishiza, que es una iniciativa mucho más amplia que solo el seminario web que estamos desarrollando en este momento. Y el seminario, perdón, la iniciativa de Buenishiza también es una iniciativa que surge en la universidad, que surge cuando yo estaba estudiando en la universidad en una clase de gestión cultural y, pues bueno, también en otra clase de manejo de redes sociales. Y se me ocurrió crear esta iniciativa de redes sociales para visibilizar el zapoteco, para darle presencia en internet y para crear, materiales que difundan esta lengua en la red y también que nos permitan revalorar todo nuestro ser shiza, nuestra identidad. Y en este caso, pues, la iniciativa de Buenishiza está buscando revalorar, revitalizar y fortalecer el zapoteco, enfocado en el zapoteco shiza, en el zapoteco del rincón, pero también abordando otros aspectos del zapoteco o otras lenguas zapotecas, otras variantes del zapoteco. Creo que el seminario web se enmarca dentro de todo esto y pues además parte del trabajo que yo he elaborado como activista de lenguas indígenas, soy parte de la red de activistas digitales en lenguas indígenas que ha sido creado por Rising Voices y otros colectivos que están trabajando en esto. Hay una cuenta en Twitter que se llama Act Lenguas, que pues, se trata de difundir trabajos de activistas digitales en lenguas indígenas. Y también pues ese trabajo de Buenishiza se enmarca dentro de eso, ¿no? De crear material audiovisual, de crear material digital, de darle presencia a las lenguas indígenas en las plataformas digitales y en nuestro caso pues somos Zapoteco Shiza y nosotros queremos que el Zapoteco Shiza esté presente en la red, en las redes sociales y en internet en general, ¿no? Entonces esa es nuestro trabajo y también aparte como comunicador popular en mi trabajo en radio comunitaria pues he estado participando en, como bien lo mencionaste Nelson, en radio Aire Zapoteco, que es Radio Buenishiza, es la radio de la región de donde yo soy, en el rincón de la Sierra Juárez de Oaxaca. Y en esa radio hemos también creado materiales en lenguas indígenas, principalmente en Zapoteco Shiza. Y tuvimos por ahí una serie que se llamó Dizakeru, que quiere decir nuestra lengua. Creo que este es como el marco en el que estamos trabajando. De todas ¿nos podrías hablar un poco de las presentaciones? ¿Cuántas llevan más o menos en este seminario, webinar? ¿Cuántas presentaciones y sobre qué temas han tratado y cómo lo ha aceptado el público? Por ejemplo, platicaste que tuviste la participación de Irma, de Ana y de otras personalidades que pues trabajan en favor de las lenguas. ¿Nos pudieras platicar cuántas sesiones llevan, cómo se ha ido desarrollando, cuál es la participación de la gente, por favor? Sí, con mucho gusto. El seminario web lo empezamos en mayo pasado. El 23 de mayo fue la primera sesión. Y en ese momento yo inicié con este seminario. Hasta el momento llevamos 14 sesiones. Y hemos abordado diferentes temas durante este tiempo. Como te decía, yo empecé con la primera sesión, entonces pues yo lo que quise hacer fue hablar sobre la escritura del zapoteco y también como una forma de invitar a la gente a escribir el zapoteco. La primera sesión se llamó Aprende a escribir zapoteco. Está disponible en nuestro canal de YouTube para las personas que gusten verlo en cualquier momento. Esa primera sesión, pues yo hice una presentación sobre la escritura del zapoteco abordando un poco los antecedentes, ¿no? De que el zapoteco se ha escrito durante más de 2000 años, según algunas referencias que tenemos. También, de repente hay este mito de que las lenguas indígenas no se escriben, ¿no? Y de repente mucha gente dice, no, son dialectos porque no se escriben. Y entonces, para romper este mito, pues queremos
que la gente conozca que el zapoteco, por ejemplo, y muchas lenguas indígenas desarrollaron un sistema complejo y avanzado de escritura, ¿no? Que se interrumpió con la conquista, pero también, por ejemplo, lo que hablamos en esa sesión fue que en la época antigua el zapoteco se escribió, pero no se dejó de escribir en la colonia. En la colonia actualmente historiadores e investigadores están encontrando muchos documentos que se escribieron en la época colonial en zapoteco shiza, en el zapoteco que yo hablo, que están resguardados ya sea en el Archivo General de la Nación, en el Archivo de Indias en España, ¿no? Testimonios de juzgados, ¿no? De Villa Alta, de juicios que se hicieron en Villa Alta, de acusaciones, cosas que se hacían en ese momento y todo fue escrito. Entonces, a mí me sorprende mucho eso y me da mucho gusto también saber que la época en que no se escribió nuestro zapoteco fue muy breve. Como les decía, pues se interrumpió la escritura antigua, la escritura, digamos, original del zapoteco, pero se siguió escribiendo con el alfabeto latino durante la colonia. Luego se interrumpió en la independencia durante unos años y se retomó también en la segunda mitad del siglo XX, cuando los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano se introdujeron a muchas comunidades y empezaron a desarrollar escritura de lenguas indígenas y pues el zapoteco shiza formó parte de esta misión que tenían los lingüistas del ILB. Y bueno, después los maestros de educación indígena, ¿no? De la SEP también promovió esta parte, el INEA, crearon también un sistema de escritura. Y actualmente el sistema de escritura más conocido del zapoteco, pues es el zapoteco shiza, es el que crearon los maestros, se llama el alfabeto práctico. Y bueno, también mencionamos una propuesta de Nelson como lingüista que está desarrollando una escritura, un alfabeto para el zapoteco shiza específicamente y tratando de dar a conocer todo este trabajo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, ese es el marco del primero. En la segunda sesión, invitamos a Nelson Martínez, que está con nosotros en este momento. Él es lingüista originario de Tanetze, Zaragoza, habla zapoteco shiza, y lo invitamos para que nos presentara su propuesta, nos diera a conocer su propuesta sobre la escritura del zapoteco. Y la segunda sesión se llama, en YouTube, el video se llama ¿Cómo escribir en zapoteco? Y la presentación de Nelson se llama Lani Diza, Usuaro de Shtizaro, que es fiesta de lenguas, fiesta de palabras, escribamos nuestra lengua. Entonces, Nelson estuvo con nosotros, nos presentó su propuesta de escritura, súper interesante, y esta fue la segunda sesión que se desarrolló el 30 de mayo. Y bueno, de ahí seguimos cada semana. El seminario web se está desarrollando los sábados de 5 a 7 de la tarde, todos los sábados. Algunos, creo que dos, los hicimos el viernes por cuestiones de que nuestros invitados no tenían la posibilidad de participar los sábados. Entonces, tuvimos que cambiar el horario, también tenemos esa flexibilidad. Pero en general, en teoría, estamos manejando el seminario los días sábados de 5 a 7. Y bueno, quiero mencionar brevemente las sesiones que hemos tenido a lo largo de estos 3 meses. En la tercera sesión estuvimos haciendo una sesión de lectura de textos en zapoteco. Igual estuvimos con Nelson coordinando, moderando la sesión. Y estuvieron otros compañeros, donde aquí estuvimos leyendo textos en zapoteco shiza y también algunos textos de Irma Pineda y de Mario Molina, que nos compartió Nelson. Y bueno, así se llama el video en YouTube, se llama Lectura de Textos en Zapoteco, y ahí presentamos varios textos que hemos escrito, que hemos creado, ¿no? Textos de algunos otros autores, y la idea de esto es también fomentar la lectura en nuestra lengua. De repente, pues no se conoce, no estamos acostumbrados a leer en nuestra lengua, o no hay una promoción de la lectura en nuestra lengua, y aunque se escribe, pues no hay lectores. Entonces, este seminario, esta sesión, tenía esta intención de promover la lectura en nuestra lengua, en nuestro caso el zapoteco. La sesión número 4 fue sobre el zapoteco colonial y el telar de cintura, así se llama el video. Invitamos también a una maestra, ella es maestra en psicología de Tanetze de Zaragoza, ella es originaria de allá, ella es shiza, ella habla zapoteco del rincón.
Entonces, ella está haciendo un trabajo muy interesante de investigación sobre el zapoteco colonial y el telar de cintura. Entonces, ella nos dio a conocer ese trabajo. Es súper interesante su presentación, donde abordó pues, los términos que registró el fray Juan de Córdoba sobre este oficio en la época colonial, y ella hace ahí una relación con el zapoteco shiza contemporáneo. Entonces, el video pues, está súper interesante y la charla fue muy, muy buena, ha tenido muy buena aceptación, ha tenido bastantes vistas, ¿no? Y se ha compartido bastante. En la quinta sesión invitamos a un arqueólogo que se llama José Alfredo Arellanes. Este arqueólogo es originario de una comunidad de Puebla, pero ha trabajado mucho en la región Mije de Oaxaca y en la zona zapoteca del Rincón de la Sierra Juárez de Oaxaca. Y él en este video se llama Arqueología de la Sierra Juárez y él nos explica un poco pues toda la arqueología que hay ahí, ¿no? Como vestigios arqueológicos, zonas que hay, que han descubierto, que han registrado, ¿no? Que han estudiado en nuestra región. Y pues también es súper interesante, muchas ideas, muy inspiradora esta charla. En la sesión número 6 invitamos a un paisano nuestro de Guelatao, el ingeniero Aldo González. Aldo González ha trabajado mucho en comunidades shiza, en comunidades del Rincón, desde muy joven. Él fue director de la radio de XGLO, de La Voz de la Sierra en Guelatao, la radio indigenista de LINI, luego CDI, ahora INPI. Y él ha estado en contacto muy cercano con las comunidades, conoce muy bien la realidad y el contexto shiza. Entonces, él nos habló de la autonomía y la libre determinación del pueblo zapoteco, haciendo un énfasis en las comunidades shiza y sobre todo en el problema que enfrentan las agencias municipales con respecto a sus municipios. Y también hablando un poco del colonialismo interno y pues abordando también esta parte del ser shiza, ¿no? De cómo él concibe a los pueblos del Rincón. En la sesión número 7 invitamos a unos compañeros que están desarrollando un proyecto que se llama Seu Shiza, que es Centro de Estudios Universitarios del Pueblo Shiza, y ellos están creando un centro universitario de educación autónoma independiente en la comunidad de Santa María Yaviche. Y ya llevan como 3 años esos compañeros trabajando de manera independiente, creando una universidad, están en el proceso de solicitar el REBOE y todo eso, y están desarrollando una licenciatura que se llama Licenciatura en Ciencias Comunitarias. En esta sesión ellos nos platicaron de este proyecto, de qué es el Seu Shiza, cómo funciona, cómo trabajan y explican todo este trabajo que están haciendo, ¿no? Eso fue más como un panel, invitamos a 4 personas, estuvo con nosotros Araceli Mancilla, estuvo Alejandra Méndez, estuvo Silvana Almaraz, estuvo Melquiades Cruz, que son pues las personas que están organizando parte del equipo que está trabajando en este proyecto, y entonces ellos nos presentaron esta actividad, esta iniciativa, ¿no? El video se llama Seu Shiza, Educación Zapoteca. En la sesión número 8 hablamos con una paisana nuestra que vive en Los Ángeles. Ella es originaria de Sogocho, se llama Odilia Romero, y ella es activista sobre los derechos lingüísticos de los migrantes. Entonces fue una sesión súper interesante hablar sobre migrantes, hablar sobre cómo ella tiene mucha experiencia haciendo interpretación, haciendo traducción en juzgados, ¿no? En juicios donde pues nuestros paisanos, nuestros hermanos indígenas en los Estados Unidos son acusados, ¿no? de muchas cosas, y ella se dedica a eso, tiene una organización que trabaja sobre eso, donde pues apoyan a gente indígena que está viviendo un juicio, que está enfrentando cuestiones jurídicas con la traducción, con la interpretación, ¿no? Con apoyo legal para eso. Entonces este video se llama Migrantes Zapotecas en Estados Unidos, entrevista con la activista Odilia Romero. Y también una charla súper interesante, conocer el trabajo de Odilia. Luego, en la sesión número 9, estuvimos hablando con la maestra Eva Guishi. Eva Guishi también es una maestra originaria de Tanetze de Zaragoza, el pueblo de nuestro moderador, Nelson Martínez. Y ella es originaria de allá. Ella es una maestra que tiene mucha experiencia en educación comunitaria, en educación indígena.
Y también participó en este proceso de la creación del alfabeto práctico que hicieron los maestros en los 90s, por ahí, para escribir el zapoteco. Entonces ella nos contó esa experiencia, nos contó cómo se ha usado el alfabeto práctico, cuál es su función, y también nos compartió su experiencia con la educación indígena, ¿no? Ahí hablamos muchas cosas sobre lo que han enfrentado nuestra gente, la discriminación que han sufrido por hablar zapoteco y todo eso. Y esta charla este video se llama El alfabeto práctico para escribir zapoteco, experiencia de educación indígena. Eso fue con la maestra Eva Guishi. Maestra Eva Guishi también participó en la conferencia de López-Gatell sobre el coronavirus, del informe diario sobre el COVID-19. Entonces, ella ahí el 10 de mayo salió en Televisión Nacional planteando una pregunta en zapoteco. Y bueno, eso fue muy interesante para nosotros porque el Lizashiza es una de las lenguas zapotecas que no son muy conocidas, y pues bueno, salir en Televisión Nacional pues pues nos ayuda a visibilizar nuestra lengua, ¿no? Y también el hecho de que la pregunta que planteó, ¿no?, de cómo se atenderían las comunidades indígenas en este contexto de la crisis sanitaria, y fue en zapoteco. Entonces fue súper interesante eso para nosotros y para mucha gente, ¿no? Después de eso tuvimos la sesión número 11, que fue sobre Radio Aire Zapoteco. Ahí hablamos de la radio comunitaria que está en nuestra región, en la región Shiza, en Santa María Yaviche. Esta sesión fue una entrevista con Osvaldo Martínez, el ingeniero Osvaldo Martínez, que es el director de la Radio Aire Zapoteco, Radio Mbuyu Shiza. El video se llama Radio Aire Zapoteco, radio comunitaria en la Sierra Juárez de Oaxaca. Y pues nos contó el origen de la radio, cuál es su trascendencia, ¿no?, cuál es su importancia, qué servicios está dando, cómo está trabajando en la zona. Entonces esta charla pues nos ayuda también a documentar todo este esfuerzo, toda esta iniciativa de comunicación comunitaria o de comunicación indígena en nuestra región. En la sesión número 12 invitamos a Irma Pineda. Irma Pineda es muy conocida, ella es poeta Binizá, ella es poeta zapoteca del Istmo de Tehuantepec, es originaria de Juchitán. Ella, para hablarnos de la poesía zapoteca, de la literatura zapoteca, y nos dio una charla muy, muy, muy padre, muy interesante sobre el zapoteco del Istmo, sobre la literatura zapoteca del Istmo. Hizo un breve recorrido histórico, ¿no?, de la creación literaria que se ha dado en el Istmo de Tehuantepec, en Dichazá. Y en Juchitán, ¿no?, nos habló de Andrés de Nestroza, de otros poetas que no son muy conocidos, pero que son parte de la creación literaria en zapoteco Dichazá. Ese video se llama Irma Pineda, poeta zapoteca de Juchitán, poesía y literatura zapoteca del Istmo. Entonces, esta charla también tiene que ver con que nosotros como Shiza también buscamos inspiración en otras lenguas zapotecas, en otros pueblos zapotecas que han hecho cosas sobre el zapoteco, ¿no? En este caso, pues nuestros hermanos ismeños pues tienen mucho trabajo hecho en cuanto a cuestiones lingüísticas, a la literatura, a diferentes aspectos de la lengua indígena, de la lengua zapoteca. Entonces ellos son para nosotros una gran fuente de inspiración y de motivación para seguir trabajando, ¿no?, para crear también a partir de nuestro propio contexto, a partir de nuestra propia especificidad, que es el zapoteco Shiza. Y en la sesión número 13 invitamos a una cineasta que se llama Luna Marán. Ella es originaria de Gratao de Juárez, y pues bueno, también hicimos una entrevista con ella, donde ella nos platica su historia de cómo se acercó al cine, cuáles son los trabajos que ha realizado, ¿no? Nos cuenta su experiencia con la comunicación comunitaria en su comunidad, la importancia de la comunicación comunitaria, ¿no?, de visibilizar también a los pueblos indígenas en la televisión, en el cine, ¿no?, en las redes sociales, de manera audiovisual, en la producción audiovisual. Y, por ejemplo, algo interesante que nos decía Luna Marán es que de repente se creó un imaginario del indígena en la televisión o una representación de lo indígena, del indígena, de la mujer indígena en la televisión,
que no corresponde a la realidad. De repente se nos presenta a los indígenas en la televisión como sumisos, callados, tímidos, y en su propio contexto la gente indígena pues es muy diferente, es muy desenvuelta y tiene mucho conocimiento, ¿no? Es y entonces Luna Marán está trabajando en este tema, ¿no? De crear una nueva representación de lo indígena en los medios audiovisuales. Y finalmente, en la sesión número 14, que fue apenas este sábado pasado, invitamos a Ana Alonso. Ana Alonso es una lingüista zapoteca originaria de Yalalac. Ella nos habló sobre la pérdida del zapoteco en la Sierra Juárez de Oaxaca, así se llama el video, y nos hizo una presentación muy padre sobre una investigación que ella ha hecho de los factores que han provocado la pérdida del zapoteco en la Sierra Juárez, y también nos dio algunas pistas para poder retomar la lengua, para poder regenerar la lengua, revitalizarla, fortalecerla, como en ese sentido de qué hacer, ¿no? O sea, este es el panorama de nuestra lengua en este momento, esto es lo que pasó, esto es lo que hay, y ahora la pregunta es qué hacer. ¿Qué hacer con esto, ¿no? ¿Qué hacer para motivar a la gente a recuperar la lengua, a revalorarla, ¿no? A hablarla, a que le enseñen a los niños a hablar la lengua? Entonces también nos dio una serie de ideas para esto. Y bueno, hasta el momento llevamos 14 sesiones. Tenemos programada otra sesión para este sábado, el sábado 29 de agosto, con dos investigadoras. Una es maestra en literatura y la otra, son dos mujeres. La otra compañera es doctorante, está haciendo su doctorado sobre literatura. Entonces, ellas nos van a hablar de, ellas han hecho un estudio sobre la literatura, la narrativa de Mario Molina, que es un escritor zapoteca originario de Yalala, que ganó el premio Nezahualcóyotl, y también de Javier Castellanos. Javier Castellanos es un escritor zapoteca de Yohobi, que también ganó el premio Nezahualcóyotl, y también tiene el premio de novela de América Latina, no recuerdo el nombre del premio, pero Javier Castellanos tiene este premio. Y bueno, esas chicas, esas investigadoras van a hablarnos de pues de la narrativa de esos dos escritores importantes para nosotros, ¿no? Como zapotecos de la sierra, y que también son una fuente de inspiración para nosotros como zapotecos del rincón, como zapotecos Shiza. En eso estamos en este momento. Este es el panorama del desarrollo del webinar Diza Shiza en 2020 en tiempos de COVID. Shkleno rayo zian jindo chi blairo chi gualatska vir jin runkane ilen Diza Shiza kiru alen ants uchke Diza nin a glava buyon preguntan ilen Diza Shtil na uchna gu Diza ki naksh rza na webinar nilen nakshrak gaka chubarak ji atirak ji ajin ke lexedru lekan oxide seid kan dizashita leina eglava na te uch gua dizashita kieroni lenguna lati como salandiza ke ni view. Pues bueno, hemos visto que en otras actividades y proyectos que se vinculan con este seminario es que gracias a este webinar, muchos de los hablantes conocen en que hay iniciativas no solamente de lengua, como lo hemos platicado en esta plataforma, sino también iniciativas de radios comunitarias, como Oaxaca es el caso pionero, sobre todo esta región del Rincón, ¿no? Pionera en radios comunitarias por iniciativa de la comunidad. Hemos visto también que hay servicios a la comunidad, no solamente en el estado de Oaxaca, sino también en Los Ángeles con la compañera Odilia, y también pues sobre temas de escritura, poesía, arqueología, cultura, política, cine, internet y redes que se están desarrollando con iniciativa de hablantes de esta lengua en diferentes regiones del país. Y esto nos da pauta pues de pensar en que la distancia y este tipo de proyectos pues nos ayudan a acercarnos un poco más a nuestra cultura, ¿no? En lo personal me gustó mucho el tema de maromeros. A mí me gusta mucho ese tema, los maromeros en los pueblos que en las fiestas actualmente se ve muy poco, pero hay zonas en donde siguen rescatando. Para terminar, vamos a hacer la tercera pregunta. ¿Cómo ha impactado, estimado Raimundo,
este webinar 2020 de Shiza ante la pandemia actual que, pues, que nos tiene aquí ocupados por COVID-19 en la enseñanza y promoción de la lengua de Shiza. O sea, ¿cuál es el impacto? ¿Cómo ha sido el impacto de la que tú puedas comentarnos sobre este webinar? Y también, pues, ¿cuáles son sus los pros y en favor de nuestra lengua? Sí, muchas gracias. Y bueno, sí, por ahí se me pasó mencionar la sesión que tuvimos sobre maromeros. Estaba viendo los videos que tengo registrados. Lo que pasa es que ese video lo tuvimos privado por petición de la invitada, ¿no? Pero este video sobre maromeros, invitamos a una etnóloga. Ella es de la Ciudad de México y se llama Charlotte Pescaire. Y ella ha estado trabajando, documentando, ¿no? Investigando este asunto de la maroma en comunidades zapotecas de Veracruz y también en la Sierra Norte de Oaxaca, y también ha trabajado con las comunidades mijes. Entonces fue también un trabajo muy, muy padre, muy interesante en esa parte, ¿no? Conocer la maroma, que es una tradición muy antigua en Mesoamérica y que se sigue conservando, se sigue practicando en nuestras comunidades. Y bueno, pasando a tu pregunta, Nelson, yo diría que el impacto que tiene el webinar, pues, ha sido que mucha gente se está interesando en el zapoteco, mucha gente está buscando, está viendo los videos, ¿no? También siempre invitamos gente a que participe. O sea, el seminario es abierto. Si alguien tiene un tema que va en esta área, en este campo, pues le damos la oportunidad de participar. Y pues así hemos logrado que muchos compañeras y compañeros participaran con nosotros, ¿no? Que hemos logrado contactar personas para este seminario. Y ese es uno de los logros que hemos tenido, ¿no? Como que hemos conocido personas que están haciendo muchas cosas en nuestra lengua. Como decías, Nelson, hay muchas iniciativas, no solo en la lingüística, no solo en la literatura, pues hay diferentes iniciativas que están trabajando la lengua. Y así debe ser, ¿no? Porque nuestra lengua está presente en todos los aspectos de la vida. Entonces también hay que llevarla a todos los medios, a todas las plataformas, porque todas esas herramientas atraviesan nuestra forma de vida. Y bueno, ese es el impacto que hemos tenido. Y también como iniciativa de Buen Shiza, creo que estamos logrando que mucha gente se sienta identificada con el zapoteco Shiza, con el pueblo Shiza, y también en este afán de reivindicar nuestro ser Shiza. Como les decía, pues oficialmente se conoce a la lengua Shiza como zapoteco del rincón, pero para nosotros tenemos una autodenominación, tenemos nuestro propio nombre, que es Dizha Shiza. Entonces, nosotros también creo que estamos logrando posicionar este nombre, esta idea, en el imaginario colectivo de la gente, ¿no? También estamos logrando que de repente, pues, nuestros paisanos que han salido de las comunidades, que viven en otras comunidades, en otras ciudades, ¿no? En la ciudad de Oaxaca, en la Ciudad de México, en los Estados Unidos o en otros lugares, en otras ciudades del país o en otros lugares del mundo, de repente pues entran en contacto con nuestras redes porque de alguna manera tienen una conexión con el ser Shiza, entran en conexión con sus raíces, ¿no? Con la identidad Shiza, ya sea porque sus padres, sus abuelos eran Shiza. Y entonces este webinar está ayudando a crear esa red, ¿no? A crear esa conexión con mucha gente que ha llegado a participar en los seminarios o que ha estado viendo los videos o que ha estado siguiendo a Buenir Shiza en las redes sociales, que está teniendo esa conexión con sus raíces, está revalorando, ¿no? Está tratando de reacercarse o acercarse, de reasumir esta parte de su identidad. Creo que ese es el impacto que hemos tenido. Y en cuanto a los pros y contras, pues los retos siempre ha sido la sostenibilidad económica, ¿no? De esta iniciativa. Al principio tuvimos que pagar la cuenta de Zoom profesional para poder emitir en vivo, y luego yo empecé a colaborar con una organización en Oaxaca que se llama Servicios Universitarios de Redes y Conocimientos en Oaxaca, Surco AC. Y la organización tiene una cuenta profesional de Zoom, entonces ahorita
nos dan la oportunidad de transmitir a través de esta cuenta profesional de Surco, de la organización. Entonces, pues ya estamos también tejiendo, articulando iniciativas, ¿no? Tejiendo colaboraciones con otras organizaciones. Esos han sido los retos y también de repente la conexión de internet nos ha fallado o no tenemos el buen equipo para transmitir y pues de repente pues ahí han pasado cosas que de repente pues el internet no se queda congelado, el moderador o se pierde tantito la conexión y así. Pero bueno, esas son las cuestiones que hemos enfrentado. Y también, pues, en este seminario he estado solo. Buenishida somos varias personas, el equipo de Buenishida, la iniciativa somos varias personas que estamos como manejando las redes sociales, pero en el seminario he estado solo trabajándolo. Entonces, de repente también se necesita más apoyo de personas, ¿no? De repente estás conduciendo, estás entrevistando y hay que tuitear, hay que subir el video a Facebook, ¿no? Invitar a la gente en Instagram y eso. Entonces, se requiere de más equipo, ¿no? Aparte hay que cuidar la transmisión en vivo, checar la computadora, ¿no? Que la transmisión en YouTube esté saliendo bien. Y bueno, pues estar poniendo atención en todo eso al mismo tiempo, una sola persona, se vuelve complicado, ¿no? Estos son nuestros retos y pues los beneficios de ese seminario, pues es que estamos logrando visibilizar nuestra lengua, posicionarnos como Buenishida, como Dizashida, y hacer que la sociedad también se interese en nuestra identidad, en nuestra lengua shiza. Ashken Raimundo, Zian Lerdin, Rurun Rujin, Baksar, Udita Shiza Kierulen, Ga Kabun Iwalats Kieru, Gunkane Bayu, Chseitkane, Vikekane, Chikuru Seitkane, Lekane, Vikekane, Tibius Van, Dita Shiza Kieru, Riona Run Rutaru, Kaka, autoridad, Winigilz, Denderakane, Exakane, Diza Kiron, Lugunkane, Jingatis, Gatshakane, Atadakane, Ciudad, Chotadakane, Yilz, Viti Jindo y Lune, Junkane, Jindita Shizadoni, Lesnaru Yuru, ni Midekuru, que es Chino, ni que webinar, ni Chichizo, lo redes sociales, lo YouTube, lo Facebook, lo Yazika. A plataformas de acá y dos aquí la laican de que tiza ronali canalican y así cariza que y es el yo una cua oites diza dos canalican diza ni en el nunca neva yuch con chicur de diza tiza roni en cambio vi guala zac vi dos y si tajo mi lembichi tu y vi la diza ni son ocho y esto la roni si tiene una cua canda latis bonito y can diza. Sandera dera yet shita kiruna niruikan mi vido disa shita lesna laudi herujing niruno shleno aruno ruino rui rujing nirak lengle dera lagunru kletus ruri ordarulen dizani o con cara reka nebuni que tibiga kilunka nekamor ingenieros abogados buni tune yu ulen yasika ka tun lekane que tus jing kidizani na kiruri o Rotaru, Dizanile. Bueno, para continuar lo que acabo de comentar en resumen, es que toda esta actividad que ha estado elaborando Raimundo, pues nos permite hacer un diagnóstico de cuáles son las iniciativas que hay en la región Shiza, en el cual, pues, con este webinar, pues se queda registrado nuestra lengua para las futuras generaciones e incitar a las autoridades, a los papás, y a todos, pues, a colaborar a que las lenguas sigan vitales y de gran importancia también en que las escuelas también en esta época de COVID, ¿no?, tengan una alternativa de la enseñanza en lenguas originarias, sobre todo nuestra lengua en esta región. Y esto nos permite también abrirle y el espacio, no solamente, como le estaba platicando ahorita a Raimundo en Dizashiza, en que mucha gente piensa que solo los que estamos en estas ciencias sociales y humanidades somos los que andamos moviéndole a este tema, sino también a nuestros ancestros nos han heredado una gran cantidad de conocimientos, cultura, tradición, poesía, que ellos también pueden explotar en su área de conocimiento, en la ingeniería, en la abogacía y entre otras carreras, ¿no? Bueno, pues solo quiero leer algunos comentarios, Raimundo,
de Facebook, es Tlajpaloli Tlen Huastecapan Tlaje, dice: saludos desde la Huasteca, soy intérprete y he desarrollado programas y capacitaciones en la lengua náhuatl. Ese es un comentario, saludos también a esta persona y felicita por tu labor. Y también Diana de Picón nos dice: saludos, me encantaría aprender. Me imagino que aprender la lengua, está invitada, ¿no? Si quieres comentar algo un poco de cómo también el aprendizaje no solamente es enseñar punto por punto una lengua, sino también es tener accesos e inputs de ellas a través de medios. No sé si quisieras comentar algo sobre esto, Raimundo. Sí, muchas gracias. Como les comenté hace un momento, en mi proyecto de titulación en la universidad fue un proyecto de producción audiovisual que se llama Enseñanza del Zapoteco a través del video. Y entonces esos videos los vamos a subir a nuestro canal de YouTube más adelante. Tenemos el plan de crear un curso de zapoteco en el canal de YouTube para enseñar a la lengua a la gente que quiera aprenderla, ¿no? Y bueno, con ese webinar, con el trabajo que hemos hecho en redes sociales, nos damos cuenta que hay mucho interés. Como les decía, hay mucha gente hay muchos jóvenes, ¿no?, que sus papás o sus abuelos eran zapotecos y hablaban zapoteco, y de repente esos jóvenes tienen interés por aprenderlo. Entonces, pues ahí nosotros queremos ofrecer esta posibilidad, ¿no? Y también en este trabajo que hice para mi titulación en la universidad, me di cuenta que, para enseñar lenguas indígenas, o por lo menos el zapoteco, mi variante de zapoteco, no tenemos una metodología de enseñanza de la lengua, ¿no? No hemos desarrollado una forma de enseñanza de la lengua como cuando aprendemos lenguas extranjeras, por ejemplo, ¿no? Hay montones de materiales disponibles en la red para practicar las cuatro habilidades, ¿no?, de leer, escribir, de escuchar, de hablar, y en nuestro caso no existe. Entonces también nuestra iniciativa también busca eso, crear materiales que puedan estar disponibles en internet para la gente que necesite practicar o aprender el zapoteco. Aparte de también, creo que tenemos que, eso es una reflexión a la que he llegado, creo que tenemos que sumar otras disciplinas, ¿no?, para crear un curso amplio y completo de la lengua, como la pedagogía, la lingüística, ¿no?, para desarrollar la enseñanza de idiomas, todo eso, para desarrollar un curso adecuado para que la gente aprenda el idioma, ¿no? De repente, pues, lo que hemos hecho hasta ahora y lo que también mucha gente hace en YouTube para enseñar su lengua es crear videos de grupos semánticos, ¿no? Hoy vamos a hablar de partes del cuerpo y hacemos un video de eso, ¿no? Hoy vamos a hablar de frutas en zapoteco y hacemos un video de eso, ¿no? Pero creo que también tenemos que caminar hacia esta, esta profesionalización de la enseñanza de la lengua y llegar a desarrollar una metodología eficiente para aprender la lengua desarrollando las habilidades lingüísticas, ¿no? Las habilidades que se necesitan para aprender una lengua. Entonces, ese es nuestro reto también como Bunyoshiza, ofrecer un curso eficiente de lengua zapoteca, pero también involucrando otras disciplinas para que sea un curso completo, un curso bien hecho, bien pensado, bien planeado. Y bueno, mientras logramos eso, pues también queremos hacer videos en ese sentido que decía de grupos semánticos, ¿no?, de cómo se dicen tales cosas, de cómo se dicen los saludos y ese tipo. Pues bueno, vamos avanzando en ese sentido. Y pues muchas gracias a la compañera que está interesada en aprender zapoteco. Y creo que es posible, las lenguas indígenas de repente, por las mismas condiciones históricas que hemos vivido, son lenguas oprimidas, de repente pues no se han valorado y todo eso, pero es posible aprender lenguas indígenas y creo que tenemos que fomentar el aprendizaje de nuestras lenguas indígenas, ¿no? Entonces, para eso, pues, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Estamos como Bunyoshiza. Bunyoshiza se escribe con B, E, diéresis, N, I, Shiza con X, I, D, Z, A. Entonces, están cordialmente invitados a seguirnos en las redes sociales, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Vamos a seguir creando material audiovisual, vamos a seguir creando material, contenido para redes sociales en este tema que estamos trabajando. A usted, Raimundo, que era Giniruno. Vamos a leer, Aileen también, Aileen Altair nos dice que le parece una excelente iniciativa. Ojalá puedan crear un curso de zapoteco desde un enfoque comunicativo
Y pues bueno, tenemos ese comentario y también tenemos el comentario de Lisbeth Cruz, quien en la plataforma de Zoom nos dice: hola, buen día. Mi familia es del municipio de Teococuilco de Marcos Pérez y con mucha tristeza admito que soy de la generación que ya no aprendió y por ello está a punto de desaparecer. Queremos realizar algunas acciones para evitar que esto suceda, pero honestamente no sabemos por dónde empezar. Y bueno, pues tenemos estos comentarios. Raimundo, no sé si quieras comentar un poco sobre, bueno, este tema ya se ha tocado también en el webinar, ¿no? Sí, pues yo creo que hay muchas formas de hacerlo. En Teococuilco, yo tuve la oportunidad de visitar una vez la comunidad y sé que todavía hay muchas personas que hablan zapoteco, ¿no? Generalmente mayores, adultos, y también me parece que hay jóvenes que hablan zapoteco, algunos niños y todo eso. Entonces creo que por ahí se puede empezar, ¿no? Reunir a la gente a que aprenda el zapoteco, ¿no? O también crear productos audiovisuales también en zapoteco de Teococuilco que ayuden a revalorar, a difundir la lengua zapoteca de Teococuilco. Y, por ejemplo, bueno, hay muchas actividades, muchas estrategias que se pueden implementar, pero, por ejemplo, hay una técnica muy interesante que se llama el nido de lenguas. Por ejemplo, se desarrolló en Nueva Zelanda, creo, si no me equivoco, con la lengua maori. Y la lengua maori o maorí estaba en peligro de extinción, solo la hablaban los ancianos. Y lo que hicieron ahí es crear nidos de lenguas. Lo que hicieron fue crear, reunir a los ancianos y hacer que los ancianos cuidaran a los bebés, a los recién nacidos, para que les hablaran en su lengua originaria, en su lengua materna todo el tiempo. Y de esa manera lograron que toda una generación creciera con la lengua de ellos como lengua materna. Y en nuestras comunidades, por ejemplo, se da mucho que ahora muchas parejas jóvenes pues ya no le enseñan a sus hijos el zapoteco de nacimiento. Muchas veces los niños aprenden el zapoteco después de 3-4 años, más bien en sus casas, sus papás les hablan español. Y bueno, eso está motivado por diferentes razones históricas, ¿no? Pero creo que es importante que nuestros niños crezcan hablando zapoteco, que adquieran el zapoteco como primera lengua. Y una estrategia para hacer eso, pues es en los casos de comunidades donde ya no se habla o donde se está hablando muy poco o solo gente mayor lo habla, es crear este nido de lenguas que es como una especie de guardería donde se reúnen los ancianos para cuidar a los niños y con el objetivo de que los niños adquieran la lengua como primera lengua en su desarrollo, en sus primeros años de crecimiento. Esa sería una idea, una aportación para esta pregunta. Ashkenu rayo, zian jinra lagun rupa, ka xaro lenti tigat stizaroni len kanvi viraban na ke la kanvi titen kanvi gui kanvi den rutui kanvi gui kanvi di zalen shna kanvi kom. Ese kanvi ni gul do ka kamo te kanvi ti tlek kana sino knila la gudi zale la kanvi rutui kanvi. Pues bueno, tenemos, bueno, ya no, ahorita tenemos unas fallas técnicas con respecto a la lectura en redes. Estimado Rayo, pues a modo de conclusión, ¿tú qué dirías o qué propones para, bueno, en esta contingencia por COVID-19, qué propones para fomentar el uso de la lengua, no solamente en redes, sino de manera general? Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ahí tenemos un video en nuestro canal de YouTube que se llama ¿Cómo revitalizar y fortalecer las lenguas indígenas? Y pues ahí hicimos una entrevista con Yasnaya, la lingüista mije, que pues ahorita es muy conocida como activista indígena, ¿no? Que escribe en varios medios, ¿no? Que tiene mucha presencia mediática. Y bueno,
pues parte de lo que hablábamos es también parte de lo que hemos presentado en estas sesiones del webinar, ¿no? Que pues las iniciativas no tienen que ser solo de lingüistas, solo de personas que se dedican a la cultura, ¿no? Que muchas personas que también lo mencionaste, Nelson, que pues muchas personas desde su profesión pueden crear iniciativas, pueden desarrollar actividades para revitalizar la lengua, para fortalecer la lengua, para difundirla, para enseñarla, ¿no? Para documentar y hacer diferentes tipos de cosas, ¿no? Solo creo que se requiere mucha fuerza de voluntad y hacer un tiempo para ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, este webinar en Disashiza es una muestra de que todas las áreas del conocimiento se pueden aportar para la revaloración de nuestra lengua, ¿no? Hay muchas iniciativas, pues Nelson ha trabajado en la traducción de textos sobre ciencia y tecnología. También creo que pues, en esa área de estudio, en ese campo del conocimiento, también hay muchas cosas que hacer, ¿no? En la educación, en los medios de comunicación, también, por ejemplo, en la arqueología, ¿no? Nos ayuda mucho a entender nuestra cultura, nuestra lengua. Los historiadores, ¿no? Por ejemplo, de repente yo siento que con la colonización se nos borró de alguna manera el conocimiento de nuestro pasado. Por ejemplo, yo en mi comunidad, en Yalavila, de repente hay muchas leyendas que están, que se cuentan, pero que están llenas de elementos cristianos, occidentales, y cuando uno las analiza un poco más a fondo, se da uno cuenta que ahí hay algunas tradiciones narrativas, tradiciones mitológicas propias del zapoteco, pero que la gente ya no las habla, ya no las conoce en este momento, porque como que la gente olvidó eso o hicieron que se olvidara de eso, ¿no? Entonces, creo que ese es el aporte de la historia. También, por ejemplo, el asunto del zapoteco colonial. Hace poco estaba hablando por correo electrónico con una historiadora de la Universidad de Pensilvania, que es Nancy Farris, se llama Nancy Farris, y ella me decía que encontró muchos documentos de mi comunidad, de Yagavila, donde hablan de los primeros años de la conquista, de los años 1500 y algo, ¿no? Cerca de 1600, y que hay muchos documentos de nuestra zona, de nuestra región, de la región Shiza, del pueblo Shiza, de esa época, pero nosotros como Shiza o la gente nuestra no la conoce. Lo conocen este tipo de documentos los investigadores, los historiadores, ¿no? La gente que explora este tipo de cosas, pero nosotros no tenemos conocimiento de eso, ¿no? Por ejemplo, John Chance también, por ejemplo, en su libro La conquista de la sierra, menciona a un cacique de Yagavila que se llamaba Yagaeche, y en la tradición oral de Yagavila yo nunca escuché que se hablara del anciano, del abuelo Yagaeche, ¿no? De nuestro abuelo Yagaeche, nuestro ancestro Yagaeche, que era el cacique de Yagavila, o el señor, un señor principal de Yagavila, de nuestra comunidad, o del señorío de Yagavila en aquel tiempo, ¿no? Que de ahí derivaron otras comunidades, pero eso no lo sabemos. Entonces, creo que todos los campos abonan a la revitalización, al fortalecimiento y a la revaloración de lo que somos, al entendimiento también de lo que somos, ¿no? Ashkleno rayo glabro ya sala andita nos wakane zoom len Facebook naxiuju sesión que presentación que fligni. Le acabo de comentar rayo, vamos a leer los últimos comentarios de Facebook. María Pérez de Angostura, Sinaloa nos dice: buenos días, saludos semillero creativo en artes visuales en la Angostura, Sinaloa. Gabriela Sataraín: buenos días desde semillero creativo Jiyoquía de Hermosillo, Sonora, y también en la plataforma de Zoom nos comenta Genoveva Flores, me dice: hola, es gracioso saber que existen diferentes medios para saber cómo escribir nuestra lengua. Yo soy de la lengua ñatjo, o sea, ella escribe Mazahua en este comentario. Y pues con esto damos por finalizado nuestra presentación de webinar 2020 Disashiza con Raimundo. Nos despedimos de Raimundo. Muchas gracias a nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
pues te da las gracias y bueno, las puertas abiertas a nuestras actividades y a invitar al público que nos está viendo, nos está siguiendo en las actividades que van a seguirse desarrollando en la segunda etapa de esta feria. Hoy en la tarde tenemos a las 5 de la tarde la presentación del Principito en la lengua tzeltal. Pues bueno, sin más por el momento, estimado Rayo, pues muchas gracias y bueno, vamos a cerrar esta sesión del webinar de Zashiza 2020. Shkleno Rayo. Shkleno Linelson, Shkleno Inali, Shkleno Utele, Zagaro.